Las Islas Cíes constituyen una barrera natural para las Rías Baixas. Hoy comenzamos nuestro programa desde uno de sus puntos más emblemáticos, la Silla de la Reina, un magnífico lugar para contemplar la grandeza del Atlántico. Hoy, en el Pañol del Monte Real, asistimos a una clase práctica sobre mantenimiento y cuidado de un barco. Además, ponemos cara a quienes se dedican al marisqueo en las playas de Pontevedra, una profesión reservada casi exclusivamente a las mujeres. Y también nos adentramos en el archipiélago de Cíes, pasearemos por sus senderos siendo testigos de su rica biodiversidad y la influencia que ejerce el mar. Cuidado del barco para regatas, partimos de una base que es el tener todo ordenado y limpio. Si partimos de esa base ya todo es mucho más fácil. Quiere decir, en el barco cuando estemos navegando, que cada uno tiene una posición y tiene cuidado, digamos, unas escotas o unas velas o un determinado trabajo en el barco. Si él lo hace bien, no se mete en tu zona de trabajo, tú también tienes todo ordenado, entonces ahí ya vamos ganando tiempo para después al llegar a puerto tener todo bien recogido. Al recogerlo todo bien, endulzarlo del agua salada, doblar las velas de manera adecuada, contribuye a que una vela que tiene un valor económico bastante alto dure más en el tiempo. Si llegamos a puerto, recogemos todo rápido, lo doblamos mal, no endulzamos, la vida útil de ese aparejo, de esa vela, de esa winche, va a reducirse drásticamente. Entonces siempre intentamos educar a los niños pequeños desde que empiezan a navegar o a los adultos que empiezan a navegar, de manera que todo lo traten muy bien, que lo guarden bien, que tengan conocimiento de su coste y su vida útil, que X tiempo que se va a reducir drásticamente si lo hacemos todo de manera mala. Antes de navegar había que comprobar el estado del barco, si llevamos tiempo sin navegar en él, si navegamos habitualmente no tanto, pero si llevamos tiempo sin navegar en él había que ver el estado tanto del velero, pues el mástil o benques, está ahí, que es el que mantiene el palo, y las velas, que estén en buen estado. Estos barcos también constan de un motor, no siempre puedes navegar a vela, tienes que dañar el motor, tienes que revisar como si fuera más o menos de un coche, aceite, gasoil, gasolina, lo que lleve. En cuanto esté eso ya todo correcto, hay unas normas de seguridad por ley, que tienen que llevar pues, X chalecos, unas luces de situación para la noche, un fondeo, un ancla, X metros de cadena, depende del tamaño de la eslora del barco, tiene unos chalecos salvavidas, una emisora, depende de la zona de navegación que tenga. Entonces todo eso, si navegas habitualmente lo tienes controlado. Si llevas mucho tiempo sin él, es mejor revisarlo antes de hacer un... Porque como no estamos en nuestro medio natural, esto es el mar, puede complicarse la cosa con una niebla, mucho viento, y si no tienes las cosas al día preparadas, pues puede darte un susto. Al llegar a puerto de vuelta, después de amarrar bien el barco, que se quede fijo y seguro al pantalán o a la boya que tengamos nuestro barco amarrado, lo que hacemos es arriar las velas y doblarlas. El doblaje de una vela es importante para que nos dure bastante la vela y después también recogemos los cabos, tanto las drizas las colocamos en su sitio y las escotas, que son las que cazan y sueltan la vela, los quitaremos de la vela, los doblaremos bien, los dejaremos bien y los meteremos dentro del barco, si puede ser endulzados, mejor que del agua salada. La vela lo podemos doblar tanto encima del barco como en el pantalán. En principio es más fácil en el pantalán, pues estamos más firme, digamos. Lo que hacemos es tender la vela subpujamen, que es la parte que toca en la vela de proa, la parte que toca el casco del barco, y en la mayor la parte que va sobre la botavara. Extendemos una longitud y vamos haciendo pliegues más o menos, pues, dependiendo de la vela, pues más o menos de medio metro, uno sobre otro, hasta que llevamos hasta la parte alta de la vela, hasta el puño de driza, donde engancharíamos la driza, y ahí ya plegaríamos sobre sí mismo la vela, haciendo un paquetito pequeño donde lo meteremos en su saco y ya dentro del barco.
que estamos aquí porque esto engancha. Si no, yo creo que la mayoría no estábamos aquí. Como una droga, esto tira. Si te gusta el mar, no lo dejas. Es como un vicio, te llama. O después no eres capaz de dejarlo. El día que no vienes a mariscar ya estás incómoda en casa. Yo concretamente estoy aquí por amor al arte. Porque yo soy viuda, empecé ahí, estoy ahí y me aguanto. A ver si me jubilo a los 60 y nada más, o sea que ahí estoy. El mar me encanta, entonces me metí para probar. Soy de la última generación que entró en el marisqueo. De esto te estoy hablando de 12 años atrás. Aquí mariscando yo llevo 28 años. Yo llevo desde el año 80. O sea que... Empezamos yo creo que todas un poco porque nuestros padres ya trabajaban en esto. Yo soy hija de marinero, mi madre mariscaba. Entonces, pues te vas metiendo un poquillo en la historia y te gusta. Muy intenso, es un trabajo muy intenso porque como son pocas horas realmente, porque son 4 horas, el tiempo que estás intentando conseguir el trabajo todo el día. Trabajas de mañana, de tarde no trabajas porque solo se trabaja cuando las mareas son baja mar de mañana. De tarde no se trabaja porque no hay lonja, entonces tienes unas horas para trabajar. Trabajas como mucho, 12 días al mes. Trabajas para sacar lo máximo. Tú si no trabajas no ganas. Entonces estás aquí intentando pues dar lo máximo de ti. Que sea rentable ahora mismo no. Mientras estás aquí trabajando, ves una almeja y te olvidas de lo que tienes en casa o lo que pueda pasar por ahí. Pero de todas formas es duro, muy duro. Yo digo que es flexible si tú tienes niños, si tienes cosas. A ver, yo si no vengo no gano, pero si llego una hora tarde, me esfuerzo después un poquito más y cuando llego a casa, pues a mis hijos los tengo atendidos. No es lo mismo que si tienes un jefe que te está diciendo, oye, que a las 8 tienes que estar, aquí estás, que te conviene. Trabajas a tu ritmo, si quieres trabajas más, si quieres menos, si estás cansada te vas. Ahora tienes que tener un 80% del marisqueo, o sea, tienes que venir un 80%, si no ya te quitan el carnet. O sea, que tampoco no es así decir, no, hoy no voy porque no quiero, mañana no voy. No, tienes que venir, obligatoriamente. Antes había zonas distintas, podías ir a un sitio o a otro y tenías mucha más capacidad de mariscar. Ahora la zona está muy reducida, tenemos, pues yo creo que el 50% de lo que teníamos en zona, es mucho menos cantidad de sitio para trabajar, pero aún así es difícil, ¿eh? Es muy difícil, cada vez está más costoso. Después el precio bajó mucho de 3 años para aquí, el precio en kilo de almeja bajó a la mitad, al 50% o más. Es un trabajo duro y a la vez es un poco contradictorio, porque a la vez es bonito. A ser mariscadora hay que quitar un permes. La Xunta convoca unos cursillos, tú vas al cursillo y luego las agrupaciones de mariscadoras pues tiran de esa gente que tiene los cursillos hechos para mariscar. Sacan, ellas trabajan, quitan la mercancía, bueno, ellas todas las mariscadoras. Luego pasamos por lonja y hacemos una selección de almeja. Solo seleccionas cada una el suyo, se lo seleccionas, le haces un tique para que sepan lo que cogieron y luego se vende todo en conjunto, lo lleva un comprador, no va a subasta porque ya suele haber un comprador que te va a comprar todo el año, uno o dos, o tres, no sé. Y se la llevan y nosotros luego pues nos pagan según lo que hayas cogido ese mes. Entre Bayona y La Guardia existe un pequeño municipio que da nombre al único monasterio a orillas del mar que se conoce, el Monasterio de Oya, que a lo largo de la historia ha jugado un importante papel en la defensa de la costa. Estamos en el patio de armas del Monasterio de Oya, el único monasterio que hay en la península ibérica que está al borde del mar. Se llama el patio de armas porque este monasterio tenía por donación real
cañones para proteger la costa contra la piratería, que accedía por mar para robar y asaltar a los campesinos. En estos 11 balcones que hay a lo largo del muro, son las cañoneras por donde se protegía la costa, y en el siglo XVII es famoso el acto de Fray Anselmo, monje de Oya, que con la ayuda de sus compañeros evita la invasión de los piratas, hundiendo dos barcos piratas y siendo ese hecho reconocido por el rey, dándole nuevas concesiones y el título de real al monasterio de Oya. El monasterio pasó a propiedad privada. En 1910 se alquiló a los jesuitas portugueses y tuvieron aquí el noviciado hasta 1931. Fue centro de formación de los jesuitas. En 1931 vino la República en España y se marcharon para Brasil. Luego, en 1937, fue usurpado y se dedicó del 36 al 39 como cárcel militar. El proyecto actual del monasterio, hay que hacer una ampliación, y así está patado con patrimonio, que se haría en este lado, para sacar 40 habitaciones más y al final un spa. Llevaría un ala totalmente independiente, nueva, para conseguir 40 habitaciones. Más todos estos temas de salas para reuniones, convenciones, pues esta sala no se puede hacer cambio de uso. Los pasillos, los claustros, que son enormes, también hay que conservarlos. En la parte de arriba no se construye nada, queda como huerta monacal dedicada a plantas medicinales, y esperamos que se puedan iniciar las obras tan pronto estén garantizados todos los servicios y todas las licencias. Lo más importante de esta zona es la base del río Empedrado, para agilizar la corriente del agua, porque abajo estaban los molinos, un sistema de producción sumamente importante para que hubiera harina. Aquí tenemos el horno. Aquí hay de los primeros hornos que tenían tiro. Este horno es del siglo XVIII. Y esta es la bodega con la prensa. Tenemos donde era la cocina. Veis la separación y la conexión con el refectorio. O sea, la cocina era un lugar totalmente aislado por el miedo que tenían a los incendios, que destruyó muchos monasterios. Esto se llama Patio de los Naranjos porque tenían naranjos, y aquí era donde estaban vinculadas todas las actividades agrícolas. Allí en aquella parte tenemos las caballerizas donde guardaban los caballos. Aquí hay 493 metros cuadrados. Aquí pues habría que dedicarlo a un salón. Esto es del siglo XII, pero en 1936 aquí hicieron la enfermería de la cárcel, entonces recebaron lo del siglo XII, que eran los molinos, la parte de abajo. Entonces es a conservar la primera planta y la menos uno. La parte de arriba es de ladrillo, se puede tirar. Este es un acceso independiente, porque los carruajes, los trabajadores, no entraban por la puerta del monasterio para no romper el silencio. En aguas del Atlántico, entre las rías de Vigo y Arousa, se encuentra un paraíso de la biodiversidad, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Tanto la primavera, a partir de abril, aquí el clima ya es muy benévolo, la isla tiene una condición casi casi mediterránea de climatología, y está todo, empieza a florecer, las aves empiezan a cantar, empiezan a emparejarse, pues es una explosión de vida aquí. Y tanto en el acantilado como en el bosque, como en la playa, ¿no? Todo quiere saber que florece y que sale adelante, ¿no? Parque Nacional y las Atlánticas, tiene un valor muy importante a nivel terrestre, que es toda la zona acantilada, toda la pendiente pétrea que mira al mar.
la pendiente que se va erosionando, que se va modelando con las aguas, con los temporales, pero a nivel biodiversidad es un nicho ecológico de aves marinas, ¿no? Anidan la gaviota patia amarilla y el cormorán moñudo, repartiendo el acantilado como en dos pisos, ¿no? La gaviota en el nivel superior y el cormorán en la parte inferior. Un ave muy sensible al agua, que no tiene cera en las plumas, si se moja el polluelo moriría, entonces busca siempre ese tipo de refugios, ¿no? Es un sitio, no sé, muy especial a nivel biodiversidad, entre plantas que resisten estas condiciones de sal, viento y oleajes, ¿no? y la exposición que tiene, ¿no? a todo el mar, ¿no? Valor también del parque, ¿no? A la hora de poder ver diversidad de aves y de observar ese paso migratorio, ¿no? de muchas, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, pues hay halcón peregrino, hay el paíño, se ve un islote que hay detrás de la Isla Sur también, ¿no? Son valores, bueno, que van dando calidad a este parque nacional. A nivel de fondos marinos, es muy grande la biodiversidad de fondos marinos en el parque, sobre todo porque hay distintos tipos de fondos, ¿no? Hay fondos de roca, como los que se presentan debajo del agua en el acantilado, hay los bosques marinos, que albergan también mucha biodiversidad. Tenemos los fondos de arena cercanos a las playas, ¿no? Donde la biodiversidad es distinta que el fondo de roca. Hay fondos de coral, hay fondos de cascajo o concha, ¿no? Entonces, toda esa diversidad de fondos se multiplica la biodiversidad a nivel de fauna y flora marina, ¿no? Dado el volumen de área marina que se protege, pues esa biodiversidad marina es muy patente en las islas, ¿no?